Y los directivos de 5 universidades particulares tienen patrimonio en paraísos fiscales, así lo aseguró el director del Servicio de Rentas Internas. Al menos una de estas casas de estudio perdería sus excepciones tributarias. Lo que nos llama poderosamente la atención es la participación de directivos, la participación de las propias universidades en relaciones comerciales, en inversiones, en empresas que a su vez tienen relaciones comerciales con las universidades o con terceros, que desnaturalizarían su carácter de sin fin de lucro a las entidades de educación superior. Y esos beneficios, de manera directa o indirecta, van a pasar a favor de directivos, es decir, de personas naturales y no de la comunidad educativa. Por eso nosotros hemos ya realizado ya procesos de control, porque detectamos estos riesgos, y en los próximos días estaremos concluyendo una auditoría.